Última Hora te invita a hacer este segundo recorrido virtual para conocer cómo avanza la restauración. Nos encontramos en el Salón Libertad, que está clausurado desde el gobierno de Horacio Cartes y es recordado como un espacio donde se encontraba la galería de fotografías de los expresidentes de la República. En el 2018 fue el peor momento cuando la estructura ingresó en terapia intensiva y hubo un pedido para desalojar el Palacio de Gobierno. El gran deterioro que tenía el sistema estructural del edificio con la infestación de termitas, obligó a realizar el primer momento de la restauración en el ala oeste de la Casa de Gobierno. En el costado del Palacio de López, sobre la calle Ayolas, se encuentran apilados y seleccionados maderas antiguas y algunos perfiles metálicos. En medio de los trabajos de restauración y a medida que avanzan los trabajos, aparecen las piezas con valor histórico de la época de los López, como estas mensulas. El acceso al Salón Libertad estaba completamente limitado. Es que el salón inclusive se movía. Bueno, nos encontramos en el Salón Libertad. Aquí ya podemos observar la restauración integral de la cubierta del edificio en su ala oeste, que era la principal afectación que teníamos en cuanto al ingreso de agua de lluvias y a partir de eso la degradación de los materiales que hacían al edificio. Y el Salón Libertad, como todos recordarán, hasta hace poco tiempo estaba limitado en su aforo por problemas estructurales. El salón en sí se movía, se tenía problemas de suelo, ¿verdad?, de piso, ¿verdad?, que hoy ya tenemos absolutamente restaurado. Vamos a ver cómo se ha restaurado la madera como testigos de la estructura original y se ha intervenido con refuerzos metálicos de manera que esto tenga una capacidad portante y que pueda satisfacer las demandas de espacios protocolares en el edificio del Palacio de Gobierno. Utilizaron tecnologías contemporáneas jamás aplicadas en otras restauraciones en Paraguay, como el hormigón alivianado, que permite un menor peso y alivianar la carga en el edificio. Para la estructura, optaron por la utilización de arcillas expandidas que son importadas, ya que en Paraguay no existe ninguna fábrica. Importante reconocer que en estos trabajos de restauración del edificio Palacio de Gobierno, en todo lo que sean nuevas integraciones y consolidaciones, se están utilizando tecnologías contemporáneas jamás utilizadas en restauración acá en Paraguay, como por ejemplo el hormigón alivianado, que nos permite darle una menor carga al edificio que soporte, con lo cual lo estamos haciendo trabajar de muchísimo mejor manera. Asimismo, también todos los refuerzos estructurales y principalmente en piezas metálicas estamos conllevándolos con pletinas de fibra de carbono, una tecnología también contemporánea, de vanguardia, y todo lo que sean varillas, etcétera, lo estamos conllevando con varillas de fibra de vidrio. O sea, que estamos utilizando también nuevas tecnologías, nuevos materiales, obviamente adaptados a la restauración y aprobados de acuerdo a las recomendaciones internacionales. La arcilla expandida, bueno, esta estuvimos viendo varios proveedores, es importada, se tuvo que traer del extranjero porque aquí no tenemos fábrica de arcilla expandida, pero con las dosificaciones logradas, porque después de una serie de ensayos y laboratorio, hemos logrado un hormigón con la capacidad necesaria que nos pedía el proyecto, que nos pedía el contrato, con un peso específico de 1.700 kilogramos por metro cúbico, que diferencia al hormigón normal de 2.400 kilogramos. O sea que estamos ahorrando 700 kilos por metro cúbico de hormigón a la carga que tiene el propio edificio. Eso obviamente se agradece en restauración. En el subsuelo del Palacio de López se abre paso y se puede observar el muro de contención realizado por el ingeniero militar Morgens. El valor histórico de estos muros guarda relación con la fortaleza de Humaitá. Los trabajos de intervención y restauración permitieron recuperar la estructura antigua que quedaba por debajo de las capas de paredes y revoques que se fueron superponiendo a lo largo de los años. Un detalle importante y significativo es la presencia de una fisura que subía desde el subsuelo a lo largo del edificio. Estructuralmente, esta era una de las grandes preocupaciones que teníamos dentro de la fachada y del edificio del ala oeste del Palacio de Gobierno, porque nos encontramos con una fisura que discurría desde el nivel de suelo a lo largo de toda la fachada, ¿verdad? Hicimos todos los estudios de suelo para descartar cualquier tipo de causa. Hemos verificado que no es un problema de asentamiento en el suelo, que no existe ya una causa activa con los testigos que habíamos puesto. Y acá hemos conllevado los refuerzos de estos arcos, de este sector, a partir de la utilización de fibra de carbono y también la recomposición de las paredes que habían sido
liberadas, porque muchas paredes también, así como pusieron muchas paredes a lo largo de la historia, ¿verdad? También se quitaron muchas paredes y eso puede debilitar un poco el edificio. Y bueno, hipótesis acá sobre ya efectos mecánicos de esta, o causas de estas patologías que hemos observado, y que estas son ya las consecuencias, ya no está más activo, repito, puede llegar a ser que el ala oeste fue tan atacada durante la invasión brasilera a la ciudad de Asunción que pudo haber sido parte de esos cañonazos que venían del río. Existen documentaciones gráficas desde el Paraguay Independiente en donde sí tenemos pérdida de materiales, principalmente las cornisas superiores que hemos verificado ahora, porque hay piedras naturales y piedras ya artificiales que fueron parte de la recomposición que se hizo en la década de 1890 para en la primera gran restauración del edificio del Palacio de López, que fue Palacio de Gobierno. Al salir del Palacio nos encontramos con algo insólito. Las puertas del Palacio de Gobierno, ubicadas en el ala oeste, fueron desmontadas y estacionadas. Hoy se conoce como la Biblioteca de Puertas. Ya tenemos todas las puertas del ala oeste del edificio del Palacio de Gobierno. En todas, como podrán ver, existen las fichas, hemos identificado cada una de ellas, visto el estado de conservación, los trabajos que se tienen que hacer. Y bueno, una de las premisas en estos trabajos de restauración es que antes de tocar una de estas aberturas, nos tienen que avisar al equipo especializado en restauración, porque le hacemos el seguimiento de todos los trabajos, identificando los trabajos realizados y acompañando fotográficamente, que es parte del proceso documental que tiene esta obra. El trabajo es minucioso. El equipo fue analizando y detectando uno a uno todas las deficiencias y patologías. Para el arquitecto responsable de la obra, el Palacio de Gobierno no solamente estaba en terapia intensiva, sino que estaba a punto de ingresar a la morgue. Los trabajos de restauración finalizarán recién en el 2023. La clave y lo más importante está en la conservación preventiva antes que una restauración. Entregarán un manual de mantenimiento detallando las características y los planos conforme a las obras.